Er kommt! Meine Herrschaften, alle in Rangordnung aufstellen. En orden jerárquico. Por favor, no se olviden, no le miren nunca el pie cojo. Lo odio. Herr Hitler. Das ist eine ganz außergewöhnliche Ehre, gnädige Frau. Guten Abend. Haslin, willkommen. Supongo que conoce al señor Hipp, el director de producción de la UFA. Produktionsleiter der UFA. Falls. Herr Hitler. Blas Fontiveros, uno de nuestros más prestigiosos directores. Angesehensten Regisseur des neuen spanischen Films. Es ist mein Vergnügen. Es un placer. El placer es mío. Y muchas gracias por ayudar al nacimiento de esta coproducción, que es fuente para muchas otras entre nuestros dos países. Macarena. Ya veo que conoce a Macarena Granada, la más prometedora estrella de la canción española. Sie kennen Fräulein Macarena Granada? Ja, ja, das tue ich bereits. Ich kenne und bewundere sie. El doctor Goebbels la conoce y la admira. Danke. Muchas danke. Spanien. Ja, Spanien. Heil Hitler. Julián Torralba, nuestro famoso galán, herido en combate. Lassen Sie uns doch lieber hineingehen, bevor sich die Damen noch verkühlen. Sí. Acompañemos al doctor. Sí. Y disfruten todos de esta maravillosa velada. Der Kalifen hat mir ausnehmend gut gefallen, vor allem der Wunderbar. Al doctor le gusta mucho la hija del califa, sobre todo por sus canciones. No sé qué decirle. Das Fräulein ist sprachlos. Bueno, bueno, Fontibre. ¿Y qué tal? Fontiveros. Claro, hombre, claro, Fontiveros. Sabida es la adoración del señor ministro por el sexo débil. No sabía nada. Pero, hombre de Dios, no le digo más que a la UFA. La llaman el prostíbulo de Goebbels. Vaya por Dios. Pues sí, gustosos debemos sacrificar a una mujer a cambio de aviones para el movimiento. Es nuestro deber de patriotas. Además, es un honor para todos nosotros que un hombre eminente como el doctor se haya interesado por el humilde cine español. Vamos, Fontibre. Arriba ese ánimo, que no son días de flaqueza. Aníbal, no seas agobiante con esas historias. Señor Fontivero, por favor, cuénteme chisme del mundo del cine, que me gustan. ¿Tanque? ¿Tanque? ¿Jamón? ¿Jamón? ¿Dan algo de beber? Y qué bueno. ¿De dónde sacarán la bebida esa? Este es de mi pueblo. Vaya, vaya con el doctor. Se la merendaba con los ojos. Es que es mucha hembra la niña. Será todo lo hembra que usted quiera. Pero a mí no me hace de menos ni ella ni la madre que la parió. ¿Y qué culpa tiene la pobrecita mía? Un feo. Nos ha hecho un feo muy feo. Y sobre todo a Julián, que es el verdadero protagonista de la película. Pues claro. Mírala. Le está metiendo las tetas en la boca al pobre cojito. Cada uno enseña lo que tiene. Que yo no tengo pecho. ¿Lo quieres ver? ¿Eh? Lucía, por Dios, que estamos en el extranjero. ¿Eh? Esto no va a quedar así, ¿eh? Fontiveros me va a oír. ¿Dónde está? ¡Blas! Dirigencia Habana, amigo Torralba. Porque el doctor Goebbels en persona le ha pedido al señor embajador que nos ofrezca esta recepción, lo sé, por el propio embajador. ¿Y qué? Está clarísimo que el doctor se ha encaprichado de la chiquilla. ¡Uy, no me diga! Sí. Y el señor embajador se la ha puesto como se las ponían a Fernando VII. O sea que este va a tiro hecho. Bueno, y Fontiveros no va a hacer nada. ¿Qué quieres que haga ese cabestro? Aprovechar. Bueno, gracias. Yo no como entre bebidas. Tortilla española. Muy bien la intendencia, Bonillo. Señor Torralba, ¿por qué no me cuenta de qué trata la película? Sí, claro, es la historia de un guerrillero de Sierra Morena, papel que interpreta. Por Dios, no me diga más. ¿Otra de bandoleros? Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, no, hombre, no, pero entiéndame, no me negará que comparado con el cine extranjero... Pues mire, claro, señora embajadora, sí, a mí el Tempranillo me parece un personaje mucho más interesante que Al Capone. Ya, bueno, pues estoy de acuerdo, pero solamente si lo interpreta el señor Torralba. Ay, la herida. Ay. Por favor. ¿Qué? ¿Tiene? No, no sé si me atrevo, porque usted para mí es un mito de la pantalla. Un mito, no. Carne y hueso. No. Nada más.